Y yo le pedí que pueda orar por mí, para que Dios me dé la gracia, me dé la paz y para que fluya, porque ahora le toca a Él. No es mi turno, es el turno del Señor. Así que, Eddie, te pido por favor que ores por mí. Señor, damos gracias, Padre amado, una vez más por estar en tu presencia. Gracias porque tú nos has convocado, Señor, para alabar tu nombre, sí, bendecirte, Padre amado, porque solo tú eres grande y majestuoso. Sí, sí. Padre, ponemos toda esta reunión en tus manos para que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida. Amén. Más aún, Señor, en aquellos alma, Señor, que todavía no te conocen y no sí, te tienen. Obra, puedas tú obrar, Señor, en sus mentes, puedas tú quitar el velo de sus ojos, amén, Señor, para que realmente puedan verte, Señor, amén, y saber que fuera de ti nada tenemos ni nada somos, Señor. Amén. Padre, especialmente en esta hora pongo a Cintia en tu mano, Señor. Es tu hija, tú la conoces, Señor. Bendícela, Padre Santo. Ayúdala, Señor, a que tu Santo Espíritu esté en ella para que ella realmente pueda darnos, Señor, tu palabra preciosa a través de ella. Úsala, Señor, como una sierva para que realmente puedan almas transformarse, Señor, y pasar de muerte a vida. Amén, Señor. Padre, todas las cosas en tus manos. Bendice, Señora Cintia. Ayúdala, Señor, a que ella pueda realmente tratar de comunicarnos, Señor, tu precioso mensaje para este día. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre precioso, bendito y amado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias. Bueno, ¿son curiosas? ¿Sí? ¿No adivinan qué hay acá? Un pizarrón, parece. Parece. Es un pizarrón. Foto. Ay, con un chuque. ¿Qué diga, Eli? ¿Cómo dice? ¿Qué no me dice que yo puse? Bueno, vamos a descubrir. Sí, había una imagen que mostrar. ¿Qué ven ahí? Una planta. Un proceso. Un proceso. Opa, me gustó la palabra. Un proceso. A ver, Silvia. Muy bien, una semilla, raíz. Proceso y cambio. Proceso y cambio, perfecto, qué linda palabra. Bien, ¿qué más? Crecimiento. Muy bien. Bien, sí, yo necesito a Fuente, ¿ver ahí? Creo que es un poquito para allá, ahí, ¿sí? Bien. Lo que estamos viendo ahí justamente es el proceso de florecer, ¿sí? Y lo que vemos ahí es. El primer paso es sumamente importante. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? ¿Qué es lo que tenemos en el primer paso de este proceso? La semilla brotar. Quiero que me puedan describir un poquito cuál es el contexto de, vamos a decir, cuál es el lugar en el que está la semilla. ¿Cómo lo describirían? En la tierra. ¿Cómo es la tierra? Concreta, concisa, encapsulada, abonada. Abonada, bien. Blanda. Blanda. Bueno, ¿está sobre la tierra la semilla? No, está enterrada. ¿A qué nos suena algo que está enterrado? Muerto. Cuando nosotros pensamos en un entierro es porque hay muerte. ¿Sí? Está bajo tierra. Y yo describí la tierra como algo oscuro, como algo húmedo, algo desolado, como algo que en realidad nos llena de incertidumbre, porque si nosotros estuviésemos bajo tierra, ¿qué sensación tendríamos? ¿Qué sensación nos produciría? Una sensación de sofoco, una sensación de no puedo más, una sensación de quiero salir de acá, ¿sí? Y esa semillita que tiene vida adentro debe ser enterrada primero, para bajo esa presión y en ese contexto tan horrible, tan desolado, tan espantoso, poder cumplir con su proceso y llegar al flor. Yo quiero que me digan ahora, comparado con el ambiente en el que está la semilla, ¿cuál es el ambiente de la flor? Un ambiente de vida, de aire. De vida, de aire, de sol, de libertad. El sol, bajo tierra no tenemos luz, no sabemos a dónde vamos. Sin embargo, cuando
La flor sale, la flor sale en todo su esplendor y sale para lucirse, sale a un ambiente de vida, de vida, de libertad, de todas esas palabras. De calor. De calor, de calor. Bien, hoy vamos a ver un proceso y vamos a conocer la historia de una mujer que tuvo que florecer en varios aspectos. Pero para florecer, tuvo que morir, como esa semilla. Esa semilla tuvo que modificarse, tuvo que romperse, tuvo que abrirse. Esa semilla estaba muy cómoda como venía. Era redondita, hermosa, estaba completita, cerradita, pero hubo que provocar una herida. Ella misma se provoca esa herida para poder sacar su primer brote, para poder buscar la luz, la vida, la libertad. Todo eso que estamos diciendo. Así que quiero que me acompañen a Segunda de Reyes capítulo 4. Por favor, aquellas que somos de la casa, ayudemos a las chicas, a las damas que están aquí, que nos acompañan hoy. Ayudemos a buscar y compartamos nuestras Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahí vamos a estar meditando en la tarde de hoy. Y mientras ustedes lo buscan, quisiera darles un poquito de contexto y quisiera contarles, bueno, ¿qué situación vivía? Ustedes saben de qué. La Biblia en el Antiguo Testamento se centra en el pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Y quiero que sepan que en esta parte de la historia, en esta parte de la Biblia, Israel vivía un tiempo muy oscuro, un tiempo de oscuridad, un tiempo de reyes. Por eso el libro se llama así, Segunda de Reyes, capítulo 4, ahí vamos a estar. Era un tipo de reyes, y el rey que estaba gobernando Israel era el rey Corán. Y el rey Corán era hijo del malvado y déspota rey Acab. ¿Por qué digo malvado y déspota? Porque estos reyes lo que hacían era obligar al pueblo de Israel a dar culto y adoración a dioses que no eran Dios. A dioses falsos, a ídolos. Y obviamente que este pueblo estaba bajo las consecuencias de su pecado. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo se había olvidado de Dios. Y el pueblo había escogido este camino. El pueblo quería estar lejos de Dios y tener sus ídolos. Pero también es un tiempo de profetas. ¿Quién sabe qué es un profeta? ¿Alguien sabe qué es un profeta? En término bíblico, ¿eh? No eso que escuchamos por ahí, que profeta es una persona que lleva la palabra de Dios. Profeta es una persona que expresa la voluntad de Dios. Y en ese tiempo Dios enviaba a sus profetas, ¿para qué? Para hacer que el pueblo volviera, para advertir a su pueblo de los juicios que podían venir, ¿sí? Y que el pueblo recapacitara y que volviera. Y en Segunda de Reyes capítulo 4 nos vamos a encontrar con las historias de dos mujeres. Dos mujeres en las que la Biblia se detiene. Y se detiene porque estas mujeres fueron obedientes a Dios. Estas mujeres escucharon la voz de Dios. Estas mujeres recibieron al profeta, que en ese entonces era Eliseo. No sé si a algunas les suena familiar. Eliseo fue discípulo del profeta Elías. ¿Sí? Y bueno, en ese tiempo era Eliseo quien se dedicaba a dar el mensaje de Dios. Y estas dos mujeres recibieron al profeta. Y dice la Biblia de que fueron obedientes, temerosas de Dios, amaban a Dios. Eran la excepción en un pueblo que era desobediente. Pero hoy vamos a concentrarnos en la vida de una de estas mujeres. Y va a ser la segunda mujer. No vamos a concentrarnos en la primera, sino en la segunda. Así que vamos a empezar a leer a partir del versículo 8. Dice en el versículo 8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Datos importantes: Sunem era una ciudad, o una aldea, mejor dicho, que estaba en el camino de Eliseo. Eliseo siempre viajaba, obviamente, para dar su mensaje sobre el pueblo de Israel, y pasaba por esta aldea. Y sucedía que cada vez que Eliseo pasaba, esta mujer lo invitaba a su casa a que comiera, a que se alimentara. Y dice que había una mujer
importante. No era cualquier mujer, era una mujer que tenía influencia, una mujer que era notable, una mujer que era relevante en la sociedad donde ella vivía, en su pueblo. Era una mujer rica, era una mujer que tenía posesiones, que tenía tierra, que tenía su propia casa. No era cualquier mujer en Israel. Ella, en toda, en toda su capacidad y su, digamos, su lugar social, ella invitaba a este profeta, a este viajero, que también venía re sucio, vaya a saber cómo, con malos olores por estar en el desierto, penando. Ella ofrecía su casa para que el profeta entrara y comiera. La Biblia dice que esto era lo que ella hacía. Pero no solamente ella era rica en posesiones, ella era rica en Dios. Ella era rica en fe. Ella era obediente, ella amaba a Dios, ella era temerosa de Dios y ella bendecía al profeta de Dios. Ella ministraba al profeta de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ministrar es servir. Eso es ministrar, servir. Ministraba al profeta de Dios. Mi primera pregunta para ti en esta tarde, para que puedas ir reflexionando, es: ¿eres rica en Dios? Porque, ojo, la riqueza de la fe muchas veces no condice con la riqueza, la riqueza material. Yo no sé cuántas posesiones tienes, no sé cuántas posesiones te faltan, pero mi pregunta no es en cuanto a las posesiones, sino en cuanto a tu alma y a tu corazón. ¿Eres rica en Dios? ¿Le conoces? ¿Le amas? ¿Le temes? ¿Le sirves? ¿Cuál es el testimonio de tu fe? Recuerda que la fe es lo que activa nuestra semilla. Nuestra semilla está bajo tierra. Ahí vamos a empezar hoy. Estamos bajo tierra. Y la fe es lo que hace que esa semillita se rompa y podamos empezar a producir un brote que vaya a la gloria de Dios, un brote que sea de obediencia, de amor, un brote que realmente sea para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver siete formas, bastante rapidito espero, siete formas de morir, siete formas de morir para florecer en Cristo. Ese es el título del mensaje, florece en Cristo. Así que vamos a ver siete formas distintas. Dice la primera en el versículo 8, le invitaba insistentemente a que comiese. Y acá vemos la primera muerte. La primera muerte es la muerte al confort. Si yo puedo estar en mi casa súper cómoda, con mis sillones de terciopelo, con mi Smart TV, con mi freezer y heladera y todas mis comodidades, y tal vez ella no tenía estas comodidades porque no antes del siglo XXI, pero tal vez en su siglo tenía lo máximo que podía tener cualquier mujer rica, y ella dice, esto se lo quiero dar y quiero abrirle mi casa al profeta. Y abrirle tu casa a alguien a veces requiere de incomodidades, porque perdés la libertad de poder conducirte o por ahí, vamos a decir, perdés la libertad de ser tú misma a veces, ¿verdad? Cuando alguien está en casa es tipo, nos tenemos que portar bien y tenemos que hacer que los niños se porten bien y que el perro no se coma la comida del invitado y así sucesivamente. O sea, hay una libertad que nosotros perdemos. ¿Sí? Hay una comodidad, un confort que nosotros perdemos cuando le abrimos la casa a alguien. Sin embargo, ella muere al confort y ella recibe al profeta de Dios. Y le abre las puertas a este viajero y pone a su disposición sus bienes materiales y deja de lado su propia comodidad. No sabemos si ella conocía al profeta, no sabemos si ella había escuchado algo de este profeta. Si ella sabía los milagros que Dios había hecho a través de él, si ella sabía acerca de historias maravillosas, milagrosas que Dios había obrado a través de él. Tal vez no lo conocía, tal vez sí, la Biblia no lo dice, pero lo que sí podemos saber es que ella no lo hizo por interés. Porque podríamos pensar, sabía que era el profeta y quería que le hiciera un milagrito, quería que le dijera algo bonito de parte de Dios. No es así. La Biblia muestra bien claro que ella lo hacía por un corazón humilde, por un corazón servil, por un corazón que quería bendecir, por un corazón que amaba de forma sincera, de forma honesta. No lo hizo por interés.
Vamos a ver el versículo 9. Alguien que pueda ayudarme a hacer la lectura de esta tarde. Versículo 9. Cualquiera. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este pasa por nuestra casa, y es varón santo de Dios. Bien, y dice en el versículo 10, ¿seguimos? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quedara en él. Bien, gracias, Juanita. ¿Qué hizo esta mujer? Aparte de haberle abierto la casa al profeta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es bien clara acá. Levantó una pieza y le puso su comodidad para que estuviera. Dice que le propuso a su marido construir una habitación exclusiva para el profeta. ¿Ven acá la anilla extra? ¿Ven acá la muerte? Y esta es la segunda muerte. La muerte al egoísmo. La muerte a su egoísmo, porque podría haber dicho, bueno, que pase, que coma y después que se vaya, que se consiga un hotel, una carpita y lo que sea. Pero no fue egoísta. Dijo, si yo tengo los medios, yo tengo los medios. ¿Por qué no puedo ir a mi marido y proponerle crear una habitación para él? Una habitación, ¿saben lo que es eso? Un lugar donde él podía descansar, donde él podía orar, donde él podía meditar en la palabra de Dios, donde él podía estar tranquilo, donde él podía salir de todo ese ambiente, como decíamos recién, del desierto, del bullicio de ser muchas veces rechazado, porque el pueblo obviamente que lo rechazaba por ser quien era. Y esta mujer dice, yo quiero construir una habitación para el profeta de Dios. Obviamente que esto requiere de un proyecto de remodelación, esto requiere de un proceso de cambios. ¿Y quién no sabe acá lo que requiere construir algo en una casa? Toda la molestia que requiere construir una habitación nueva. La mugre, el tiempo que se pasa, el dinero que se gasta, y uno está que no termina más de limpiar, de dejar todo aquello que ya otra vez nos tiran la pared abajo y tenemos que volver a limpiar. Ella lo hizo por amor, lo hizo por servicio. Y ella aquí ejerce algo muy importante, la hospitalidad. ¿De qué palabra viene hospitalidad? Hospital. Es el lugar donde se cuida a los enfermos, donde se les da amparo, donde se les da protección, donde se les da ese servicio cálido, ese servicio personal. Ella fue hospitalaria. Y ser hospitalario es una expresión del corazón de Dios. ¿Sabías que si tú abres tu casa para ministrar y bendecir la vida de alguien, estás siendo un reflejo del amor de Dios? ¿Ves la muerte de ti misma, la muerte de tu confort, la muerte de tu comodidad? ¿Para qué? Para que eso, de eso brote vida, para que brote vida para otros, para que brote vida en bendición a otros. Y aquí está otra vez, la semilla siendo rota, siendo incomodada, siendo cambiada, siendo transformada, para poder producir ese brote una vez más. Morimos para florecer, y de eso se trata. Hospedando a otros somos modificadas y de repente nos convertimos, como decía recién, en un reflejo de Dios. Si volvemos a la Shunamita, porque así es como la Biblia se refiere a ella, no dice nombre, solamente dice mujer de Shunem o Shunamita. Si volvemos a la Shunamita, vemos un corazón generoso, compasivo, que se centra en los demás, que toma iniciativa para ministrar a otros. Ella estaba alerta y atenta a las necesidades de los demás. Y gracias a eso es que el profeta ahora puede retirarse, como decíamos, a un lugar de descanso. Y yo pensaba, qué importante es que nosotras podamos ser mujeres que seamos hospitalarias en un siglo que está lleno de hoteles y restaurantes, donde dejamos que todo el mundo se arregle como pueda, como decía recién. Qué importante es que tengamos ese corazón cálido, ese corazón amoroso, ese corazón compasivo y generoso. Es decir, no te preocupes, mi casa está a tu disposición. Vení cuando quieras. Mi casa está abierta para ti. Tengo una habitación preparada para ti. Es tan importante, hermanas,
ser reflejo del Señor en este aspecto. Saber que todas las cosas las hemos recibido por gracia. Escucha, si tú tienes algo, no lo tienes por tus propios méritos, lo tienes porque Dios es misericordioso y te los ha dado. Dios es quien te ha dado la capacidad de poder tener tu trabajo, de poder tener tus fuerzas, de poder tener inteligencia, de poder tener salud. Dios es el que sostiene tu respiración y tu corazón. Dios es el que provee las cosas que tienes. Todas las cosas son de Él. Entonces, si hemos recibido por gracia, ¿cómo no vamos a dar de gracia? Si las cosas no son nuestras, las cosas son del Señor. Así que, qué importante es poner a disposición lo que Él me ha dado, lo que Él me ha dado en amor, y ser así un canal de bendición. ¿Qué pasa cuando bendecimos? Somos bendecidas. Así que vamos a ver qué sucede en el versículo 11. ¿Quién puede leer el versículo 11, por favor? Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bien. Y seguimos en el versículo, versículo 12, Carmencita. Versículo 12, el siguiente. Entonces dijo a Geisi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. ¿Saben qué pasa? Sí, perdón. ¿Sigo? ¿Ya leíste el artículo 12? 12, sí. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Hasta ahí, muchas gracias. ¿Saben qué? El profeta estaba realmente conmovido por lo que esta mujer estaba haciendo por él. Esta mujer había dado la milla extra, había consumido un lugar para él. Y él lo sabía. Entonces llama a su criado, a Jesse, y le dice, por favor, llámala a su manita. Dios ya había puesto algo en el corazón de Eliseo. Eliseo realmente estaba agradecido por lo que esta mujer estaba haciendo. Y dice en el versículo 13, dice, dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este género. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Hasta ahí. ¿Qué pregunta? Él lo dijo. ¿Querés que compre la comida para mañana? ¿Te lavo los pisos? ¿Te lavo los platos? ¿Qué puedo hacer por vos? No, él dijo, ¿quieres que yo hable con quién? Con el rey. Con el rey. ¿Quieres que hable al rey por ti? Eliseo conocía muy bien al rey. Y es más, Eliseo anteriormente había obrado en favor de este rey. Y este rey le debía un favor a Eliseo. ¡Oh, casualidad! Así que él tenía todo eso preparado y sabía de que él podía ir al rey y podía ir por este cheque en blanco, porque lo que Eliseo hizo fue presentarle a la sunamita un cheque en blanco. Le dijo, pedí lo que quieras. Pedí lo que quieras, que yo voy y yo hablo con el rey. Yo hablo al rey por ti. Pero era bastante, sin duda que era bastante complicado poder descubrir, ¿no?, qué era lo que esta mujer necesitaba cuando lo tenía todo, ¿verdad? Dijimos que era rica. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que ella le contesta. Ahí en el versículo 13, dice, al final del versículo 13, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ella era vieja. Ella era una mujer importante, notable, era una mujer que sobresalía. Pero había una cosa que ella no tenía. Ella no tenía hijos. Y podemos sospechar de que ella sin duda tal vez era estéril, infértil. Ahora, es increíble cómo esta mujer, y acá está la tercera muerte, cómo esta mujer muere a los anhelos de su corazón. Ella muere a los deseos de su corazón. Ella tenía razones más que suficientes para estar descontenta, infeliz, para caminar con cara amargada, para estar todo el tiempo lamentándose, porque estaba pasando los años y Dios no le había bendecido con un hijo. Y es más, en aquella cultura, el no tener hijos era una maldición. Era considerada una maldición, era considerada una vergüenza. La mujer perdía el prestigio por no tener hijos. La gente pasaba y lo que pensaba era,
Si Dios no te dio hijos es porque algo muy mal le hará contigo. Ese era el pensar de la gente en aquella época. O sea que ese era realmente una razón de desprecio, una razón de humillación. Y sin duda que ella tenía un futuro incierto, porque su marido tal vez faltaba poco tiempo para que muriera, dice la Biblia, que su marido era viejo. Así que ella iba a quedar desamparada, desolada. No iba a tener a nadie que pudiera seguir su apellido en el pueblo de Israel. No había nadie que pudiera seguir su legado. No había nadie que pudiera protegerla, que pudiera ver por ella. Cuando ella perdiera a su marido, iba a perderlo todo. Iba a perderlo todo. Y dice, yo vivo en medio de mi gente, en medio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy bien. Tengo lo que necesito. Estoy satisfecha. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántas de nosotras podemos decir, estoy bien, tengo lo que necesito? Aún considerando aquellas cosas que sabemos que necesitamos. Porque, ¿de verdad que tenemos deseos insatisfechos? ¿Verdad que hay deseos que tenemos en nuestro corazón que aún no se han cumplido y que esperamos en el Señor, que el Señor lo cumpla, y oramos y vamos, Señor, por favor, yo te pido? Sin embargo, esta mujer dice, yo vivo en medio de mi gente, yo estoy bien, yo tengo lo que necesito. No está enfocada en lo que le falta. No está enfocada en lo que le falta. Ella está utilizando esta imperfecta etapa de su vida para bendecir y para alimentar a otros. No importa cuán imperfecta sea su vida, ella está preparada para actuar en pro de bendición a los demás. Y mi pregunta es, ¿cuántas más hay como esta mujer? ¿Quién está tan satisfecha con lo que tiene que no desea tener más? Imagina si alguien te dijera que escribe la cantidad que quieres en este cheque blanco. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué tan larga es la lista de tus deseos y de tus anhelos? Seamos sinceras. ¿Qué tan larga es la lista de tus deseos? ¿Cuál es la faltante que te quita a ti el contentamiento? ¿Cuál es la faltante que te quita a ti la llenura que te hace sentir una mujer incompleta? ¿O será que podrás decir, yo tengo lo que necesito, yo estoy bien, yo estoy satisfecha, no necesito nada más, yo tengo todo lo que necesito? Hay en esta mujer entonces un corazón de contentamiento. Y podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, algo bastante especial que la palabra de Dios dice. Veamos cómo dice, yo quiero que lo busquen, si bien de yo ya se lo di a una hermana, así que no se preocupen. Alicia lo va a leer con nosotros. 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero con gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso sí que es simplicidad. Eso sí que es ser sencillo de corazón. Teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. ¡Pum! ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que ser conformista? No, no está hablando de eso. No está hablando de que yo tenga que vivir como indigente tampoco. Pero sí está hablando de que todo lo que tenemos es suficiente porque todo es gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y es importante tener ese sentimiento de decir, no preciso más, no necesito acumular. Es más, es importante que podamos deshacernos, abrir nuestros closets y deshacernos de todas aquellas cosas con las que podemos bendecir a otros, con las que podemos realmente ministrar a otros. Tener una mente satisfecha es vital. Poner la confianza en la providencia de Dios y saber que Él ha escogido nuestra herencia. Él ha escogido nuestra herencia. Él ha dispuesto de todas las cosas para nuestro bien. Y Él ha escogido, Él está comprometido con nosotras. Él no nos ha desamparado. No nos va a faltar nada si estamos en sus manos, si estamos amparadas en su corazón. Y esta mujer lo estaba. Conténtate con lo que tienes ahora. Y aprende esto. Que si tú no logras estar feliz hoy,
con lo que te falta. No estarás feliz mañana con lo que puedas recibir. Negativo. Tenemos que aprender a estar contentas, a estar felices con lo que el Señor nos ha dado, con esa etapa de nuestra vida, y saber que los tiempos son de Dios y que Él va a proveer a su tiempo y de su manera todo lo que necesitamos. Su palabra dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, que dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo lo que tenemos es añadidura, es amor de Dios, es misericordia de Dios. Debemos estar felices. Por la gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Vamos a ver el versículo 14, vamos a seguir un poquito más. Dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Sabemos que humanamente era imposible que ella tuviera hijos, ¿verdad? Recién lo habíamos mencionado. Vamos a ver el versículo 15 y 16. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Era lo último que se podía haber imaginado que el profeta le iba a decir. Que el año que viene, a esa altura del año, ¿no?, ella va a estar abrazando un hijo. ¿Cómo es posible? Si ella era estéril, ella era infértil, había pasado toda su vida esperando ese momento, pidiéndole a Dios, y Dios no había respondido a su oración, ¿por qué lo va a hacer ahora? Y ella, obviamente, lo que siente, una invasión de temor, de decir, por favor, no te burles de mí, porque esto es grande. Esto es lo que mi corazón ha deseado siempre. Por esto yo muero, por esto yo lloro todas las mañanas, por esto yo me quebranto, por esto yo a veces pierdo mi contentamiento, y tú me estás diciendo que lo voy a recibir de Dios. Dios es, y Dios puede. Cuando el ser humano, nuestra humanidad, no puede, y cuando lo imposible supera lo que nosotros pensamos que puede ser posible, Dios es, y Dios puede. Vamos a ver qué pasa en el versículo 17. Mas la mujer consiguió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios es el que satisface nuestros anhelos. Dios es el que satisface nuestros deseos. Él es la razón de nuestra felicidad y nuestro contentamiento. Puedo encontrar plenitud en Cristo, abrazando y aceptando la etapa de la vida que yo estoy viviendo y saber que en Él se cumplirán todas sus promesas. Amén. Saber que Él es suficiente. Él es suficiente, Él es todo lo que necesitamos. Obviamente que Dios se encargó de conceder el deseo de su corazón, pero no lo hizo hasta que no le pudo mostrar que era Él el que tenía ese deseo en sus manos para ella. Que Él debía de llenarla primero, que Él debía de realmente obrar para que pudiera conseguir lo que ella tanto anhelaba y lo que ella tanto amaba. Así que Dios le concede a esta mujer el deseo de su corazón y la llena de él mismo, mucho más allá de su imaginación. Quiero que recordemos que no hay nada, nada demasiado difícil para Dios, nada imposible para Dios. No hay ningún anhelo que pueda superarlo, no hay ningún deseo que esté sembrado en tu corazón que pueda escaparse del designio y del dominio de Dios. Pero quiero que sepas algo, mientras Él no te concede esos deseos, y aún si no lo hiciera nunca, aún si Él pusiera no concederte los deseos de tu corazón, es importante que puedas aprender a confiar, que puedas aprender que la provisión de Dios es lo que te sostiene, que estás en la temporada precisa y que no puedes desperdiciar tu vida estando en un lamento. No puedes desperdiciar este tiempo llorando en los rincones. No puedes estar todo el tiempo con tu cara triste y con tu cara enlutada por lo que no tienes. Debes entender que en este momento de tu vida, no importa que tan fácil o tan difícil sea levantarse todas las mañanas, Dios te puede usar. Dios te puede usar y puede bendecir a otros.
Y tú dirás, ¡wow! ¡Qué tremendo final! ¡Qué espectacular esta mujer! ¿Cómo murió todas estas cosas? ¿Cómo fue de bendición? ¿Y cómo fue bendecido? ¡Qué final maravilloso! ¡Qué bueno que esta mujer pudo vivir feliz toda su vida! ¡Chan! La vida no es así. Sabemos que un día tenemos una alegría y al segundo ¡pah! Se cae todo. Y hubo un momento en que esta mujer recibió un azote tremendo, como una tormenta que nunca se vio venir. Cada una de las posiciones que tenemos, cada una de las cosas que podemos tocar, cada una de las cosas que podemos ver, quiero que sepas que un día te van a ser quitadas. Tarde o temprano así será. Un día todas nuestras posesiones, todos nuestros seres queridos van a partir y todo lo que amamos se va a ir. Se va a ir tarde o temprano. Vamos a estar solamente tú y yo y el Señor, nadie más. Y sabrás que no hay nada ni nadie en lo que puedas poner tu confianza si no es el Señor. Versículos 18 al 20. ¿Quién puede leer estos versículos? 18 al 20. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Qué te ve, no? Este niño que se le había dado en forma milagrosa, de repente, un día, su mamá lo envía de mañana a que trabaje con su papá. Dice que era un niño que ella podía sostener en sus brazos, o sea, que era un niño pequeño. Y cuando vuelve a la casa, vuelve para morir. Su padre asume que es un problema temporal, porque lo envía con su madre para que su madre lo ayude, para que su madre lo ayude. Piensa que su madre puede ayudarlo. Pero en estos tres versículos vemos la devastación total. Algunas de ustedes han estado ahí. Algunas de ustedes han sufrido pérdidas irreparables. No sé lo que es perder amor. No quiero saber. Solo Dios para fortalecerlas. Pero sí les puedo decir que sé lo que es perder. ¿Y saben qué? Cuando yo estaba preparando el mensaje, hoy de mañana, recibí un mensaje aterrador. Un mensaje que me dio vuelta al día. Por eso les dije de que tuve una lucha muy importante. La quiero compartir con ustedes. Yo soy profesora de inglés, trabajo en un colegio, en el liceo público también. Pero en el colegio se estrechan los lazos mucho más a veces, ¿no? Porque hay toda una comunidad que respalda, hay todo un trabajo tan lindo que se hace con los chicos. Y yo tengo alumnos de cuarto, quinto y sexto año. A todos, chicos muy queridos, muy amados. Hoy recibimos un mensaje del director diciendo que uno de nuestros alumnos había fallecido. Perdió la vida en un accidente anoche en la rampa. 18 años. Se sentaba todos los días adelante de mi escritor. Era un chico que tenía muchas dificultades, pero se amparó en la amistad de buenos compañeros que le ayudaron a seguir adelante, que le ayudaron a superarse, tenía una vida por delante. Lloré como 4 horas esta mañana, no podía concentrarme, no podía estudiar para hoy, no podía preparar mi mensaje. Pero Dios sabía que yo tenía que sentir otra vez el peso de la muerte. Para decirles con propiedad, mujeres, damas, chicas, Dios es vida, y en Él está la resurrección, y en Él está nuestra esperanza. Amén. Y esta situación
situaciones hacen que perdamos el rumbo y que perdamos el enfoque y nos llena de desesperación y nos llena de dolor. Lo único que queremos hacer es patear tarros y mandar a volar todo porque no soportamos el hecho de perder a alguien tan amado, de perder a alguien cercano a nosotros. Era mi alumno, no era mi hermano, ni mi primo, ni mucho menos mi hijo. No quiero saber el dolor de esa mamá. No quiero saber el dolor de sus seres queridos. Yo como docente me sentí, devastada y tuve realmente un mínimo contacto con él, por todo esto de la pandemia y demás, fue mínimo el contacto que tuve con él. ¿Cuánto más los seres que llamaban, que estaban a su alrededor? Ahora vamos a ver cómo actúa la mujer. Yo quiero que vean conmigo. Los versículos 21 y 22 dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Cuántos actuaríamos así? Yo, si fuese mi hijo, yo saldría corriendo desesperada a decirle al padre, al menos, ¿por qué no le pusiste un gorro? El niño se ensoñó, algo le pasó, murió, tuvo un dolor de cabeza y murió. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo saldría corriendo a dar la noticia desesperada. Yo no podría guardarme esto como esta mujer. ¿Ustedes se dan cuenta que esta mujer no le dijo nada a su marido? Puso al niño en un cuarto privado para que nadie lo viera y le pidió a su marido que enviara un criado y un asna para poder ir al profeta de Dios. ¿Ustedes pueden ver el autocontrol que tiene esta mujer? Esta es la cuarta muerte que vamos a ver hoy, es la muerte a la desesperación. La muerte a la desesperación. Una mujer que está centrada en el plan de Dios, que está centrada en la gracia de Dios, que está en las manos de Dios, sabe que no puede desesperarse, sabe que tiene que actuar, sabe que tiene que estar con su mente limpia, con su mente despejada, sabe que tiene que actuar e ir a Dios, porque ella no fue nadie más. Ella fue a Dios. Hay una gran sabiduría y gracia en esta mujer, lo cual te voy a decir algo. Nunca tendrás gracia y sabiduría si tú no las entregas antes de tu tiempo de crisis. En tiempo de crisis no esperes tener gracia, no esperes tener sabiduría si tú no pusiste a entrenarlas para tu tiempo de crisis. Es muy necesario que seamos probadas en esto. Así que pidámosle a Dios, hermanas, que nos entrene en gracia y en sabiduría para que cuando llegue el tiempo de crisis no nos desesperemos. Nosotras tenemos que ser personas cabales, pero cabales en Dios, no cabales en la sabiduría del mundo, cabales en el propósito de Dios, porque Él ve las cosas mucho más amplias y mucho más altas de las que nosotros las podemos ver. Nosotros podemos ver la circunstancia que está delante nuestro, pero no podemos ver el panorama completo, no podemos ver el plan completo. Y ella confió en la providencia de Dios. Esto no quiere decir de que no hubieron lágrimas. Esto no quiere decir de que no hubo dolor. No entiendas mal. Esto no quiere decir de que no hubo sufrimiento. ¿Ves la semilla? ¿Dónde dijimos que estaba? Bajo tierra, bajo presión, en un lugar oscuro, en un lugar desolado, en un lugar solitario, en un lugar donde nadie te puede ayudar. Solamente Dios, y solamente la luz de Dios y el agua de Dios puede llegar hasta tu semilla, regarla y darle calor y darle luz para que tu brote salga. Solamente así. Por la gracia de Dios, ella es capaz de gobernar esas emociones de manera sobrenatural. Y esta palabra tiene que ser familiar para nosotros también, porque Dios es sobrenatural. Si no hay cosas sobrenaturales en tu vida, quiero decirte que estás muerta y más muerta que una semilla. Porque Dios debe ser un Dios sobrenatural. Y si tú no lo ves en tu diario vivir, entonces hay algo que está muy mal. Hay algo que está muy mal. Ella pudo
ella pudo mantenerse y sostener sus emociones de manera sobrenatural. Versículo 23. Él dijo, ¿para qué vas a hablar de hoy? ¿No hay nueva luna ni día de reposo? Y ella respondió, paz. Paz. Vemos que el esposo le pregunta, ¿por qué vas hoy? Es inusual que vayas hoy. Sin duda ellos estaban acostumbrados tal vez a visitar al profeta. Y había días específicos para poder hacerlo, porque había días santos, o días festivos, o días religiosos, donde la gente iba y escuchaba al profeta de Dios. Pero este era un día inusual, este no era un día santo. Y él le pregunta, ¿por qué vas? Era su oportunidad para soltarle a ese muchacho y decir, ¡no sabes lo que pasó! ¡Que estoy en un cuarto! Y sin embargo, todo lo que ella responde es paz. Paz en hebreo es shalom. Y las versiones más antiguas traducen esta palabra como todo está bien. Todo estará bien. Todo está bien o todo estará bien. Ella muere a la desesperanza para florecer a la paz. ¿Ven? ¿Ven cómo esa mujer constantemente muere a sí misma? ¿Ven cómo ella somete sus emociones y sus sentimientos bajo la gracia de Dios y deja que Dios lo utilice en pro de algo maravilloso? Ella conoce, ama y adora a un Dios que es sabio, que es bueno, que está en control, que sabe lo que hace y que está trabajando. Y hay una canción que dice, aunque no puedo ver, está sobrando. Aunque no puedo ver, tú estás sobrando. Así que en ese contexto ella dice, shalom, paz, todo está bien, todo estará bien. Versículo 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Esto muestra que ella tiene que llegar a toda prisa, ella no se va a detener. Sin duda que ella tiene unas cuantas horas de viaje hacia el profeta. Y tendrá tiempo más que suficiente para meditar en toda esta realidad tristísima que ella estaba viviendo, en toda esta realidad devastadora que ella estaba viviendo. Pero ella se dirige confiada y decidida al nombre de Dios. No se dirige a nadie más, se dirige al nombre de Dios. Ella sabe que Eliseo es un hombre santo, que conoce a Dios, que escucha a Dios y que habla palabra de Dios. Ella no sabe qué va a pasar, pero sabe que ella va a ir a alguien que puede decirle lo que Dios dice. Quinta muerte. Aquí vemos la muerte al consejo del hombre. ¿Cuántas veces vamos, en nuestro dolor, a pedirle consejo a alguien que es igual a mí? A pedirle consuelo a alguien que es igual a mí. Y tal vez tiene más problemas que yo, y tal vez tiene más errores que yo, y tal vez tiene más dolor que yo. Y tal vez está en una crisis mucho más grande que la mía. Y yo estoy acudiendo a doctores, a medicina de esto, a medicina natural, a yoga, a grupo de amigas, a grupo de apoyo. ¿Qué es esto? Somos todos hechos de la misma, del mismo material. ¿No nos damos cuenta que el primer lugar al que tenemos que ir es al Señor, quien es más alto que nosotros, quien es más grande que nosotros, quien es más poderoso que nosotros y quien nos entiende a la perfección porque Él nos ha creado? Ella está acudiendo a Dios en esta crisis porque se da cuenta de que Dios es nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones, en toda etapa de nuestra vida. Ella sabe que el único consuelo que puede encontrar, la única ayuda, la única sabiduría, es ir a Dios. Ya estamos terminando, hermanas. Versículo 25. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y a tu hijo? Y ella dijo, bien. El profeta ve de lejos a la tsunamita viniendo.
¿Y qué hace? Manda a su criado, que se adelante y que le pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué estás viniendo? No es usual que tú vengas. No es normal que tú vengas un día como hoy. Hay algo que está mal. El profeta algo sabía, o mejor dicho, algo presintió cuando era mi mayor. Pero ella por segunda vez, esto es increíble, por segunda vez, ella da la misma respuesta. Shalom, paz, todo está bien, todo estará bien. Recuerda que ella viene con su corazón hecho pedazos. ¿Puedes sentir ese dolor? ¿Puedes ver lo que ella está sufriendo? Y aún así, ella viene una fe, de una forma tan poderosa y tan increíble que a mí me sorprende. ¿Cómo esta mujer puede decir dos veces paz? ¿Cómo puede ser? Una vez, bueno, dale, ya es sobrenatural. Pero dos veces. Responder con esa entereza de que todo iba a estar bien. Hermanas, si por la aflicción somos llevadas a avanzar, a movernos en nuestro caminar con Dios, entonces todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No importa qué tan grande sea tu aflicción. Si eso te mueve a florecer, sabe que todo va a estar bien. Porque vas a florecer. Porque Dios te está abriendo. Y eso que te está abriendo. Dios está abriendo tu semilla para que salga tu brote. Y para que florezcas en todo tu esplendor. Y para que puedas lucir que la presencia de Dios en tu vida. No la tuya misma, sino la presencia de Dios y la gracia de Dios en tu vida. Yo no sé dónde te encuentras hoy. Y no sé en qué situaciones has vivido. La pregunta es, ¿conoces tú a Dios de tal manera que incluso a través de tus lágrimas puedas levantar tu mirada y decir, todo aún está bien? Todo estará bien. Independientemente de si Dios invierta tus circunstancias o no, si tú estás en su mano, si tú le perteneces, entonces claramente todo estará bien. Versículo 27 al 30. Luego que ella llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, sigue tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro de ninguno. Vamos hasta ahí. Ella no va a regresar, dice ahí, perdón, seguimos en el 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es claro. Ella no va a regresar con Giesi. El profeta le pide a Giesi que se adelante, que tome su báculo y que se adelante y lo ponga en el rostro del niño. ¿Para qué? Para hacer un milagro, para devolverle la vida. Y manda a esta mujer a que vaya con él. Y esta mujer dice, dile Jehová que yo no te dejaré. Sexta muerte. Muerte conformada. Ella no se conforma con algo parecido a la obra de Dios. Porque el que iba a ir primero iba a ser el criado, no el profeta, el criado. Ojo cuando prestamos oído a cosas que se parecen a la verdad. Ojo cuando prestamos oído a profetas, pastores, apóstoles y cuanto cosa haya que se dicen tener el báculo. ¿Sí me explico? Tener los milagros en sus manos y poner espejitos de colores delante de nuestros ojos. Ojo con lo que escuchamos y a quién seguimos. Quédate en la verdad, aunque demore más. Quédate en la verdad, aunque demore más en llegar a tu situación, en llegar a tu crisis e invertir tu situación. Quédate con la verdad, quédate con el profeta, quédate con la presencia de Dios. Versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, el niño está muerto, no hay vida. El báculo era inservible, era solamente un pedazo de madera. Y esto es una imagen de lo que es
el esfuerzo humano. Muchas veces nosotros pretendemos que con esfuerzos humanos podamos resolver nuestras situaciones, cuando en realidad nuestras situaciones y nuestras crisis son terrenos divinos que solo le corresponden al Señor, no le corresponden a nadie más. En estas situaciones no hay programa, no hay consejo, no hay libro, no hay doctor, no hay amigos, no hay conferencia, no hay nada. Solo el Señor. No hay persona que pueda satisfacer las necesidades de tu alma en crisis, porque no tienen poder. Solo Dios se decide intervenir en forma sobrenatural, y es necesario involucrar la presencia y el poder de Dios. 32 y 33, ya estamos terminando. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Esta palabra orar es interceder, o sea, ponerse en el medio. El profeta se pone entre medio de este niño y el Señor. El profeta se pone en medio de la necesidad humana y la providencia divina. Y dice, Señor, te necesitamos acá. Señor, ¿qué puedes hacer en esta situación? Recuerda que Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Así que vemos que el profeta está solo con el niño, cierra la puerta, no hay un espectáculo. Acá él nos saca una tarima y una alfombra roja y una sábana blanca y dice, voilà, el niño está vivo. Acá no hay espectáculo, acá hay privacidad. Y oración, oración ferviente. Y me pregunto también, ¿cuántas de nosotras nos estamos tomando el tiempo para cerrar la puerta y orar por nuestros hijos? Orar por nuestros esposos, orar por nuestros seres queridos y rogarle a Dios que intervenga en la vida de ellos. Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y no fue el cuerpo de Eliseo, ¿eh? No fue el cuerpo de Eliseo el que le dio vida al niño, fue el Espíritu Santo a través del profeta. De eso no deben tener duda. Esto es una imagen de cómo Dios quiere usarnos vida a vida. Esta sensación de mano con mano, ojo con ojo, boca con boca, eso quiere decir de que somos iguales, y aún así Dios canaliza su bendición a través de un igual a mí para que yo pueda recibir esa vida de Dios. Así nosotros debemos ser también con nuestros seres queridos. Y eso te requiere. No solamente requiere de que vayas y les hables del Evangelio y les hables de un Dios que les ama y les hables de un Dios que quiere llenar su vida, está todo bien con eso. Pero ¿cuánto tiempo inviertes en las personas? Tiempo de calidad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo de calidad inviertes en aquellas personas que quieres acercar a Dios? ¿Cuánto dinero inviertes en ellos? Sí, estamos hablando de poner todos nuestros bienes y nuestras fuerzas y nuestro espíritu ahí, en nuestro corazón. Es la forma como Dios puede usarnos vida a vida. Notemos que aquí hay un proceso involucrado. No fue que el niño despertó enseguida, la restauración no fue inmediata. Hubo un proceso, hubo perseverancia. Eliseo no se dio por vencido. Versículo 35. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces. Y abrió sus ojos. Vamos a ver los últimos dos versículos de esta tarde, 36 y 37. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta señorita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró y miren esto, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Puedes ver el orden? ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Correríamos a nuestro hijo? ¿Lo abrazaríamos? ¿Lo alzaríamos en nuestros brazos y diríamos? ¿Recién aquí diríamos? ¡Bendito sea Dios! ¡Y gracias! ¡Y la verdad! ¿Verdad? Pero ya no hice eso.
dice la palabra que ella se arrodilló a los pies del profeta. Ahí ella empezó a clamar. Cuando ella fue el profeta, se arrodilló a sus pies y destrozada le imploró que le acompañara. Y ahora, al ver a su hijo, ella vuelve a sus pies a agradecer, llena de júbilo, llena de alegría. Ella retorna a los pies del profeta. Este milagro de la aldea de Sunem demuestra que Dios tiene el poder de resurrección, que Dios tiene el poder para hacer que tu semilla florezca. Y realmente quería decir y quería recordar otra vez estas siete muertes. La última muerte que vimos fue la muerte de la autosuficiencia. Yo no la nombré, pero es esta autosuficiencia de yo puedo, con mi conocimiento, como Eliseo obró, en realidad fue por manos de Dios, no fue por la autosuficiencia del profeta. Pero quiero recordarte una vez más, muerte al confort, muerte al egoísmo, muerte a los anhelos del corazón, muerte a la desesperación, muerte al consejo del hombre, muerte al conformismo y muerte a la autosuficiencia. Siete muertes que nos llevan a florecer en Cristo. Este milagro es muy similar a otro milagro, porque si nos ponemos a pensar en un nacimiento milagroso, hubo una muerte inesperada y hubo un ser que se le devolvió la vida. ¿Lo recuerda a alguien? ¿A quién nos recuerda? ¿Verdad que nos recuerda a Jesús? ¿Cómo la Biblia remarca la historia y la imagen de Cristo en todos sus libros? El propósito de cada libro escrito en la Biblia es para mostrar a Cristo y llevarnos a Él. Y esta historia nos recuerda que hubo otro hijo, el hijo unigénito de Dios, quien tuvo un nacimiento milagroso, quien murió con una muerte violenta, inmerecida, por crímenes que, escucha bien, Él no cometió. Los crímenes los cometimos nosotros, y los cometemos nosotros todos los días cuando pecamos contra Él, cuando vivimos lejos de Él. Y fue devuelto milagrosamente a la vida. Ese es el mismo Dios que todavía tiene poder para traer los muertos a la vida. No solamente los muertos que están en el cementerio, los muertos caminantes, los muertos que no tienen a Cristo en su corazón, que aún no le han hecho Señor y Salvador de sus vidas. Esas personas que aún no tienen a Cristo, y te voy a decir algo con todo el amor, si tú no tienes a Cristo, tú estás muerto. Y es necesario que Dios rompa tu semilla hoy. Es necesario que tú puedas brotar para Él. Es necesario porque, mira, te espera florecer. Así que yo te invito a que puedas florecer, que puedas reflexionar esta tarde y florecer en Cristo. Y lo mejor que te puede pasar en la vida es saber que no importa las circunstancias, Él es tu sustento, Él es tu provisión, Él es tu todo. Para cerrar, les voy a invitar a leer la última parte de lo que está en el programa. Y mientras lo leen, quiero que escuchen esto. Cristo, nuestra Cristo.
¿Quién puede darme esperanza de vida? Porque tú pagaste, Señor, mi entrada al cielo. Porque en ti y solo en ti.